Hola, mis jardineros. Buenos días. ¿Cómo están? Bendiciones para todos. Les deseo muchísima salud. Bienvenidos a mi canal. Bueno, jardineros, les cuento que les estoy mostrando esta parte de aquí de mi jardín porque ustedes saben que a mí me gusta hacer cambios en mi jardín y estar renovándolo todo el tiempo porque no me gusta que sea lo mismo. Me encanta estar moviendo las plantas para que ellas sean más bonitas y mi jardín obviamente más bonito. Bueno, hoy vamos a trabajar en esta parte de aquí del frente de mi casa, bueno, en mi casa principal, aquí en la ventana, porque la verdad, jardineros, que esto no me gusta. La verdad es que yo soy como muy maniática en el orden y sobre todo en mi jardín. Y esta parte de aquí, de la jardinera, como ustedes ven aquí, no me gusta, jardineros. Hay mucho verde, miren. Y resulta que esta parte de aquí abajo quiero convertirla en un nuevo jardín. Les quiero mostrar en el transcurso del video cómo va quedando. Miren cómo se ve todo amontonado. ¿Ves? Y mis plantas de las macetas coloridas pues no se aprecian muy bonito. Que quiero que se vea más agradable y mucho más bonito el jardín para poder mostrar bien mis suculentas, se puedan apreciar más. Entonces, como se ve todo añuñido, como ustedes ven aquí, hoy voy a trabajar todo el día aquí en el jardín con mi esposo. Es la primera vez que lo voy a poner a trasplantar, a mover tierra, untarse las manos de tierra como nos gusta a los jardineras. Tocar, untarnos, embarrarnos, mover. Bueno, hoy lo voy a poner. Ya poco a poco lo estoy acostumbrando al jardín y ya se está adaptando un poquito más. Entonces, ustedes saben y les he dicho que es bien intenso, cantaletoso con mis matas. Pero bueno, ya por fin ya lo estoy convenciendo. Y hoy va a ser el día en que lo voy a poner a trabajar duro en mi jardín para que sepa lo que uno hace en el jardín. Cuando él no quiere que yo esté metida en el jardín, quiere que esté allá arrullada con él viendo películas. No, señor, a mí la cama me estresa. A mí me gusta trabajar. Y en mi jardín más, donde mis terapias son estar aquí. Jardineros, aunque ustedes no lo sepan, yo comencé a sufrir de ansiedad hace 2 años. Voy para 3 años. Eso me estaba convirtiendo en un estrés, una enfermedad. Y después en un video les enseño qué plantas consumo para combatir la ansiedad y lo que me ha ayudado. Y para eso me ayuda para calmar la ansiedad, pero mi terapia para la ansiedad y el estrés es esto, jardineros. Mi jardín, el jardín que les muestro a ustedes todos los días. Entonces vamos a trabajar y bienvenidos. Hola, mis jardineros, ¿cómo están? Bueno, ya les había dado la bienvenida de mi nueva renovación que le voy a hacer a mi jardín. Como ven, en esta parte de aquí voy a hacer un cambio, voy a hacer algo muy bonito y quiero que sean testigos de este nuevo cambio que voy a hacer con mi esposo. Por primera vez voy a colocar a mi esposo a que me ayude a trabajar en mi jardín. Lo voy a poner a que se ensucie las manos de tierra, a que agarre matas, pues, en fin, lo que él nunca hace. Y la verdad que él es un poquito asiento y esta vez voy a hacer que haga de todo un poco en mi jardín. Bueno, jardineros, antes de empezar este video y de ponerme a trabajar, quiero pedirles un favor. Yo sé que ustedes, todos mis seguidores, están tienen a Dios en su corazón y quiero pedirles una ayuda, una colaboración para un amigo muy especial que me dio la oportunidad de abrir las puertas. Yo lo conocí a él cuando yo apenas tenía 200 suscriptores y esta persona que les voy a decir es una persona que ayuda a todo el mundo. Él es tan demasiado bondadoso con todas las personas que empezamos en este medio de hacer contenidos. Él se llama Nazarenos, tiene un canal muy bonito, se llama Enamorados de las Plantas y más. Bueno, él es mi amigo, él sabe que lo quiero, que lo aprecio mucho y pido una colaboración, pido una ayuda. Esto es un maratón de vistas, jardineros, vayan a su canal, suscríbanse. Resulta que mi amigo ya le falta muy poco para cumplir sus 4000 horas, pero creo que tiene hasta 20 días, creo que dentro de 20 días se le acaba el tiempo y si no cumple con este tiempo, pues perdería todas esas vistas que ha tenido durante el proceso de 1 año en su canal. Ayudemos a un amigo, vayan a su canal, se suscriben por favor y vean sus videos. Esto es colaboración con los amigos. Yo estoy aquí para aportar mi granito de arena.
Él es una persona que ayuda a todo mundo. Él le abre las puertas a todo mundo en su canal para hacer videos en colaboración, para hacer retos, para darse uno a conocer. Tristemente, él no ha cumplido su tiempo de horas y necesitamos que por favor vayamos allá. Les voy a dejar el link abajito y el canal para que vayan y se suscriban. Colaboremos con ustedes, señores, señoras, son bondadosos. Colaboremos por una buena persona. Así que mi amigo Nazareno, vamos a cumplir esas 4000 horas para que empiece a monetizar. Bueno, jardineros, espero que me colaboren mucho. Bueno, mis jardineros, ahora sí, a trabajar en mi jardín como a ustedes les gusta. Bueno, jardineros, miren, ya quité las partes de aquí de todas las matas, de aquí de este murito verde y de acá abajo. Esto lo vamos a hacer limpieza y esto es lo que yo voy a quitar, que es mi jardinera que tiene todas estas plantas. Entonces, esta es la renovación que le voy a hacer a mi jardín, que ya esto no va a estar. Así que este es un antes y cuando terminemos vamos a mostrar el después de cómo esto va a quedar bien bonito. Estas son las rejitas de la jardinera y mire cómo están de feas, no tienen el año, pero la pintura blanca es muy puerca, mire cómo están, toca verlas a retocar para que se vea todo esto limpio. Bueno, jardineros, mira, así va quedando mi jardinera, que es todo esto que vamos a quitar de aquí, más de cerquita. Aquí tengo unas plantas verdes, pero ya no quiero tenerlas aquí, las voy a reubicar, entonces esto va a quedar algo muy bonito que vamos a hacer. Jardineros, estas plantas las voy a reubicar, no las voy a perder por nada en el mundo. Estas plantas son hermosas. Entonces esto lo voy a reubicar en mi jardinera al frente para que sean más bonitas. Bueno, mis jardineros, ya desocupamos esta parte de aquí. Ahorita vamos a hacer el cambio del sustrato. Toda esta tierra la vamos a sacar porque el sustrato que voy a necesitar, bueno, les voy a decir, todo lo que voy a sembrar aquí van a ser suculentas y cactus. Entonces necesitamos un sustrato más suelto, más nuevo. Y por eso hay que cambiar todo esto. Todo esto lo voy a renovar y lo voy a cambiar. La verdad que esto va a quedar muy bonito. Y estas hermosas plantas, lo que voy a hacer es que las voy a sembrar en la parte de acá. En esta parte de aquí las voy a reubicar. No sé cómo ni dónde las voy a meter, pero siempre hay un espacio para una nueva mata. Jardineros, estamos cambiando el sustrato, pero este sustrato yo no lo voy a perder. Este sustrato lo estoy guardando acá en este costal y le voy a aplicar fertilizante, le voy a aplicar triple 15 y urea para conservarlo y se vaya descomponiendo. Esos fertilizantes químicos para no perder este sustrato. Este sustrato es bueno. Entonces mi esposo está haciendo el cambio, ya recogiendo este sustrato, digámoslo que viejo, pero es un buen sustrato, para reemplazarlo por uno que drene más, que ahora lo voy a hacer para nuestra suculenta y nuestros cactus. Así va el proceso, jardineros. Bueno, jardineros, vamos a preparar el sustrato que va a ser puesto aquí en la jardinera, que es un sustrato especial porque les dije que voy a sembrar suculentas y cactus. Bueno, mi esposo va a hacer este proceso. Bueno, mi amor, estas son las piedritas de río, están mis fertilizantes
químicos que voy a utilizar y también orgánicos que voy a utilizar para abonar mis sustratos. Tengo la fluorescencia, tengo la urea, tengo el triple 15 y tengo gallinaza, bueno, el humo de lombriz se me acabó. Entonces todo esto lo voy a utilizar para fertilizar mi nuevo abono. Les cuento que les voy a hacer un videito cómo fertilizar mis plantas con estos productos. Así está quedando todo, jardineros. Les cuento que vale la pena estos cambios, amigos. De verdad que esto es súper importante para nuestras plantas. Renovar nuestro jardín para que sea más bello. Bueno, mis jardineros, ya desocupé bastante para empezar a hacer mi relleno de sustrato. Ya como ven, alcancé a desocupar como 5 dedos de profundidad. Y aquí está el abono que ya lo voy a preparar. Para que vean todo lo que le voy a echar este abono, para que mis plantas se alimenten de muchos minerales y nutrientes. Voy a preparar el sustrato que va aquí en la jardinera. Bueno, aquí tengo piedrita de río para que nuestro sustrato drene mucho mejor cuando la reguemos. Aquí tiene tierra que saqué de aquí mismo. Ahora le voy a aplicar compost. Miren aquí. Este es un super sustrato. Ya ustedes saben cuál es el compost. Bueno, vamos a fertilizar este sustrato. Bastante compost, jardineros, porque como es bastante tierra, vamos a agregarle mucho para que nuestras plantas queden totalmente alimentadas. Aquí está el compost. Ahora les voy a agregar gallinaza, jardineros, para que nuestras niñas, nuestros cactus suculentas se alimenten, se nutran. Una bolsa completica, porque miren que es demasiado sustrato. Es como si estuviera preparando una mezcla para fabricar una casa. Bueno, algo así parecido. Vamos con la urea, también, que nos aporta nitrógeno a nuestra planta. Así que aquí está el nitrógeno, un poquito de triple 15, jardineros, también. Aquí vamos a aportar tres nutrientes principales, que es el fósforo, el nitrógeno y el potasio, también para nuestras plantas. Jardineros, esta es una super mezcla y super nutrientes para este sustrato. Bueno, ya me faltó el humus, pero el humus se me acabó. Entonces todo esto lo vamos a revolver, como ustedes ven aquí, con piedra, mucha piedra, jardineros, porque este sustrato tiene que quedar demasiado suelto, no puede quedar embarroso porque se nos pudriría los cactus y las suculentas, que eso es lo que vamos a poner aquí en esta jardinera. A revolver y a revolver, jardineros. Al sustrato que acabo de preparar, bueno, vamos a echarle tierra de vivero. Esta tierra es muy económica. Esta es como el colchón, la base donde yo preparo mis sustratos. Bueno, esta tiene tierra, arena y tiene cascarilla de arroz. Le vamos a agregar también para que la cascarilla de arroz pues mantenga un poquito la humedad. No mucha, porque recuerden que estas plantas no necesitan demasiada humedad, pero sí necesitamos que aporte un poquito. Entonces aquí estamos preparando, terminando de preparar el sustrato para nuestras suculentas y nuestros cactus. Jardineros, sí, no más. Jardineros, este sustrato es el mismo que yo preparo para todas mis plantas, siendo que lo dejo un poquito más suelto. Aquí está mi querido amado esposo trabajando en mi jardín. Es mi nuevo jardinero. Bueno, mis jardineros, así tiene que quedar nuestro sustrato ya terminado. Tiene urea, triple 15, tiene gallinaza, compost,
piedra, cascarilla de arroz, ya listico, sueltecito, para ahora sí proceder y echarla ya a la jardinera para empezar a hacer nuestra decoración con nuestras plantitas. Que preparé, ya está lista para sembrar mis cactus y mis suculentas. Bueno, vamos a empezar con la decoración de esta parte de acá. Bueno, mis jardineros, aquí estoy seleccionando las plantas que voy a trasplantar aquí en este espacio. Aquí tengo una palmera Madagascar, miren qué linda, y todas las estoy sacando de mi jardín para poder también desocupar mucho espacio. Bueno, jardineros, aquí vamos a sembrar esta hermosa suculenta. No tengo muchas, pero esta la voy a poner acá. Así va quedando mi renovación, amigos. Miren cómo se ve de hermoso. Estas ideas también las pueden hacer ustedes en sus jardines. Algo bien bonito, y ahorita vamos a terminar para ver nuestro resultado y nuestro cambio. Así está quedando mi jardincito suculento. Bueno, mi jardincito con cactus y suculentas. Falta limpiar, pero como les digo, ya vamos a culminar para ver cómo queda. Ayer era domingo, pues se nos cogió la noche terminando esta decoración extrema, digámoslo así, esta renovación extrema. ¿Cómo quedó? Ya les mostré el antes y el después. Miren qué hermosura, todo esto quedó muy despejado. Aquí tengo una lamparita que no se podía apreciar porque pues el poco de plantas que tenía ahí pues no dejaba que ella pues apreciara esa bella iluminación. Jardineros, esto fue algo hermoso.
Estos fueron plantas de mi jardín, no tuve que comprar. Lo único que compré fue las perlitas, los abonos y los fertilizantes. Me gasté más o menos como 70 mil pesos, pero las plantas sí las tenía aquí y saqué decoración de mi jardín, que también la ubiqué en esta parte. Miren qué bonito, qué tal. A mí me encantó, a mis vecinos les reencantó esta decoración, este nuevo cambio extremo. Esto lo hice en equipo con mi esposo, como ya les dije, somos un equipo, así que lo van a ver de vez en cuando en mis videos. Y esto fue algo muy lindo que hicimos los dos. ¿Qué tal, jardineros? Bello, ¿verdad? Bueno, jardineros, espero que esto les haya gustado, pero antes de irme, quiero volver a pedirles el gran favor. Jardineros, por favor, colaboren yendo al canal de mi amigo Nazareno, les voy a dejar el link, y por favor suscríbanse, vean sus videos. Esto es una colaboración, esta es una maratón de vistas para que mi amigo, lo quiero mucho, pues por favor, él pueda llegar a monetizar y a completar esas horas que le hacen falta antes que se le pierdan. Vayan a su canal, se suscriben y por favor vean los videos y un bonito comentario. Bueno, jardineros, espero que este hermoso video pues les haya encantado como todos los que yo hago. Pues ya saben, a suscribirse, dedito arriba, bien, este es bien arriba, y activar la campanita de notificaciones. Adivinen que ya me encuentro en Pinterest, así que me pueden ir a buscar allá. Bendiciones para todos, les deseo muchísima salud, chao.